Hola, hola amigos, les saluda a su amigo servidor Charlie Díaz. Ahora les vamos a presentar este video donde anduvimos fuera de la casa. Nos tocó que nos diera el aire y nos tocó ir para el Parque Nacional Cumbres de Majalca, aquí en Chihuahua, Chihuahua. Les voy a platicar, conforme va pasando el video, un poquito de este lugar para la gente que no conoce. Este extraordinario y hermoso parque nacional pertenece al estado mexicano de Chihuahua, denominado como Parque Nacional Cumbres de Majalca, y está localizado al norte de la ciudad de Chihuahua. El lugar cuenta con unas enormes formaciones rocosas, las cuales ustedes están viendo, fueron erosionadas por el agua de lluvia y el viento, que les moldearon caprichosas formas. Fue creado como parque nacional mediante un decreto presidencial emitido el 1 de septiembre de 1939, abarcando una superficie total de 4.772 hectáreas. Toda la superficie del parque tiene su extensión dentro del área central del estado mexicano en Chihuahua, en el municipio. Para llegar al lugar, desde la ciudad de Chihuahua, de la cual se encuentra aproximadamente a 48 kilómetros hacia el norte, se toma la carretera federal México 45 Chihuahua Juárez, mejor conocida como la carretera Panamericana. Aproximadamente a la altura del kilómetro 31 se toma la desviación que va al parque Cumbres de Majalca. Este último trayecto dura aproximadamente 30 kilómetros, más o menos es lo que está ubicado del entronque ahí de la carretera Chihuahua-Juárez. Se encuentra aquí en este lugar una flora caracterizada por bosques de coníferas propios de la zona de transición, así como pastizales y matorral de tipo xerófilo en las partes bajas. Es uno de los pocos lugares en el norte del país en los que se puede observar la presencia del oso negro, aunque a nosotros no nos tocó ver a ningún oso negro, aquí en este lugar habita, así como refugio de otras especies que incluyen algunas endémicas que se encuentran en peligro de extinción. Después de su creación como parque nacional, a mediados de la segunda mitad del siglo XX, se han reforestado algunas zonas con algunas especies de pino. Los principales bosques de coníferas se encuentran en las zonas elevadas dentro del parque. Contienen especies que corresponden al pino de Chihuahua, piñonero mexicano y pinus en Germania, por mencionar algunas especies. Se pueden observar también algunas especies de abeto. Mi corazón está llorando, también yo. En los parques bajos se encuentra la zona de pastizales, caracterizados por la presencia del junípero y la zona del matorral de tipo xerófilo. En sí, se pueden observar también en su fauna. En su fauna también está el venado cola blanca, el oso negro, el conejo, el puerco espín, el gato montés, así también la víbora casera, la rana arborícola y algunas especies de camaleón. Entre las aves destacan el halcón peregrino, el pájaro carpintero, el águila real y la especie silvestre del guajolote. Este parque es muy visitado, sobre todo los fines de semana, por los habitantes de la capital del estado y los poblados cercanos. En este lugar se pueden practicar el senderismo, excursionismo y la observación del paisaje. Cuenta con zonas para acampar y también en los ejidos ubicados en el lugar se pueden encontrar servicios básicos. Bueno, aquí les estoy platicando un poquito de donde estuvimos este fin de semana. Este dominguito nos tocó que nos diera el aire y aquí les mostramos también que hicimos unos pescaditos ahí en el disquito, y ahí estuvimos pasando un rato agradable con la familia. Mis Charlie Friends, los dejo hasta aquí. Se cuidan, saludos. Vivo triste recordando aquel ayer, y me dice que otra vez podrá querer, hasta que vuelva otra vez la que se fue. Pero ahora que tú te has marchado sin volver, vivo triste recordando aquel ayer, y me dice que otra vez podrá querer, hasta que vuelva otra vez la que se fue.